Hola a todos. Cuando compramos un juego de destornilladores, los típicos de 6, 8 destornilladores de diferentes tamaños, modelos y demás, siempre tenemos algún destornillador del tamaño más grande que no le vamos a dar utilidad prácticamente para nada. A no ser que seamos mecánico de coches o mecánico industrial, alguna cosa de estas. Pues bien, una utilidad que le podemos dar a estos destornilladores enormes que acaban en la caja de herramientas o en alguna parte del trastero y demás, es utilizarlo para abrir los botes de pintura, pero realizándole una pequeña modificación. Por supuesto que nos sirven perfectamente para abrir los botes de pintura tal como están, pero una mejora que le podemos hacer y nos será mucho más útil es realizarles una pequeña muesca, una pequeña hendidura en la punta. Este le he realizado la muesca con una Dremel, la típica máquina de disco pequeñita de miniatura. He realizado esta pequeña canal o muesca. Se puede realizar también con una hoja de sierra, pero es un poco más laborioso. Pues bien, con esta pequeña canal o muesca nos permite introducir por el lateral del bote de pintura, se engancha al reborde que tiene la tapa del bote, por lo tanto abrimos con total facilidad. De la misma manera, pues nos sirve para a posteriori tapar los botes. Lo dicho, una utilidad más que podemos darle al destornillador de tamaño grande, que no vamos a utilizar para otras cosas, con esta pequeña muesca nos puede servir para abrir fácilmente botes de pintura. Un saludo para todos.